Greetings, world. We are Anonymous. Gente del mundo, somos Anonymous. Soy Anon 5598. ¿Por qué no estalla una revolución? El origen etimológico del término que ahora vamos a analizar está muy claro, se encuentra en el latín. Aún más concretamente podemos establecer que reside en la palabra latina revolutum, que puede traducirse como dar vueltas. La revolución es un cambio o transformación radical respecto al pasado inmediato, que se puede producir simultáneamente en distintos ámbitos, social, económico, cultural, religioso, etc. Los cambios revolucionarios tienen consecuencias trascendentales y suelen percibirse como súbitos y violentos, ya que se trata de una ruptura del orden establecido. La revolución social es una transformación del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas dentro de un espacio territorial liberado, ya sea una ciudad o un país. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nadie reacciona ante la infame oleada de opresión y abusos de todo tipo que estamos sufriendo? ¿No te produce perplejidad el hecho de que tras tantas y tantas revelaciones sobre casos de corrupción, injusticias, robos y burlas a la ley, y a la población en general, a quienes han robado literalmente el presente y el futuro, y a pesar de eso no sucede absolutamente nada? ¿Te has preguntado por qué no estalla una revolución masiva y por qué todo el mundo parece estar dormido o hipnotizado? Estos últimos años se han hecho públicas informaciones de todo tipo que deberían haber dañado la estructura del sistema hasta sus mismísimos cimientos, y sin embargo la maquinaria sigue intacta, sin ni tan solo un arañazo superficial. Y esto pone de manifiesto un hecho extremadamente preocupante que está sucediendo justo ante nuestras narices y al que nadie parece prestarle atención. El hecho de que saber la verdad ya no importa. Parece increíble, pero los acontecimientos lo demuestran a diario. La información ya no tiene relevancia, revelar los más oscuros secretos y sacarlos a la luz ya no produce ningún efecto, ninguna respuesta por parte de la población. Por más terribles e impactantes que sean los secretos revelados. Durante años en Anonymous hemos creído que los luchadores por la verdad, y los informadores honestos, éramos capaces de revelar asuntos encubiertos o dar a conocer los trapos sucios, y que podíamos cambiar las cosas. Que podíamos alterar el devenir de la historia. De hecho, hemos crecido con el convencimiento de que conocer la verdad era crucial para crear un mundo mejor y más justo, y que aquellos que luchábamos por revelarla éramos el mayor enemigo de los poderosos y de los tiranos. Y quizás durante un tiempo fue así. En estos días hay grupos de falsos Anonymous que creen que con mentiras pueden lograr algo, y no solo eso, hacen todo lo posible por lucrar económicamente, creando noticias falsas, morbosas y amarillistas. Si encuentras grupos así, favor de denunciarlos como inapropiados, ya que en Anonymous siempre tendremos a la verdad, así como la libertad, como nuestro camino principal. Actualmente, la evolución de la sociedad y sobre todo de la psicología de las masas nos ha llevado a un nuevo estado de cosas. Un estado mental de la población que no se habría atrevido a imaginar ni el más enajenado de los dictadores. El sueño húmedo de todo tirano sobre la faz de la tierra. No tener que ocultar ni justificar nada ante su pueblo. Poder mostrar públicamente toda su corrupción, maldad y prepotencia sin tener que preocuparse de que ello produzca ningún tipo de respuesta entre aquellos a los que oprime. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Y si crees que esto es una exageración, observa a tu alrededor. El caso de México es terrible. Un país inmerso en un estado de putrefacción generalizado, devorado hasta los huesos por los gusanos de la corrupción en todos los ámbitos. El judicial, el empresarial, el sindical y sobre todo el político. Un estado de descomposición que ha rebosado todos los límites imaginables, hasta salpicar con su pestilencia a todos los partidos políticos de forma irreparable. Y sin embargo, a pesar de hacerse públicos de forma continua, todos estos escándalos de corrupción política, los mexicanos siguen votando mayoritariamente a los mismos partidos, derivando, como mucho, algunos de sus votos a partidos subsidiarios que de ninguna manera representan una alternativa real.
Ahí está el alucinante caso del estado de Veracruz, la región más representativa del saqueo desvergonzado perpetrado por el PRI, y donde, a pesar de todo, este partido de auténticos forajidos y bandoleros sigue ganando las elecciones. Una vergüenza inimaginable en cualquier nación mínimamente democrática. Y desgraciadamente, el caso de Veracruz es solo un ejemplo más del estado general del país. Ahí tenemos el indignante caso de Michoacán, dominado desde hace años por otra gran mafia, el PRD, que junto con sus socios de los sindicatos y el apoyo puntual del narco, han robado a manos llenas durante años y años. O el caso de Sinaloa, dominado por un partido de elitistas narcos y ladrones de guante blanco, por poner otro ejemplo más. Y es que podríamos seguir así por todos los estados del país, o por el propio gobierno federal donde las dos grandes familias político-criminales del país, el PRIAN, se han dedicado a saquear sin ningún tipo de recato. Y a pesar de hacerse públicos todos estos casos de corrupción generalizada, a pesar de revelarse la implicación de las altas esferas financieras y empresariales, con la complacencia del poder judicial, a pesar de demostrarse por activa y por pasiva que la infección afecta al sistema en su generalidad, en todos los ámbitos, imposibilitando la creación de un futuro sano para el país. A pesar de todo ello, la respuesta de la población ha sido no hacer nada. La máxima respuesta de la ciudadanía ha sido ejercer el legítimo derecho de manifestación, una actividad muy parecida a la que hace la hinchada cuando su equipo de fútbol gana una competición y sale en masa a la calle para celebrarlo. Es decir, nadie ha hecho nada efectivo por cambiar las cosas, excepto quejarse por la red. El caso de la corrupción política revelada en México y la nula reacción de la población es solo un ejemplo de entre muchos tantos a lo largo y ancho del mundo. Pero todos estos casos empequeñecen ante la gravedad de las revelaciones hechas por Edward Snowden y confirmadas por los propios gobiernos, que nos han dicho, a la cara, con luz y taquígrafos, que todas nuestras actividades son monitoreadas y vigiladas, que todas nuestras llamadas, nuestra actividad en redes sociales y nuestra navegación en internet es controlada y que nos dirigimos inexorablemente hacia la pesadilla del Gran Hermano. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la población cuando se ha revelado esa verdad? ¿Cuál ha sido la reacción general al recibir estas informaciones? Ninguna. Todo el mundo sigue absorto con su smartphone, sigue revolcándose en el dulce fango de las redes sociales y sigue navegando las infestadas aguas de internet sin mover ni una sola pestaña. ¿De qué nos sirve saber la verdad sobre cualquier asunto relevante si no reaccionamos? No hay revolución posible sin una transformación profunda de nuestra mente a nivel individual. Porque nuestra mente está programada por el sistema. Y por lo tanto, para cambiar ese sistema que nos aprisiona, antes debemos desinstalarlo de nuestra mente. ¿Tú lo vas a hacer? Seguiremos informando. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Espérenos.